Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Buenos días. días. Buenos días, Edwin. Bienvenidos. Miren, vamos a esperar nada más unos 2 minutitos para que se conecten todos los compañeros y poder iniciar. Ahorita los voy a monitorear por WhatsApp y empezamos en 2 minutos, pero bienvenidos y muchas gracias por la puntualidad. Monitoreando Mami, no, 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 no. casas. Bien, vamos a dar inicio. Buenos días a los que ya están incorporados. Bienvenidos a la sesión ya número 5 de este diplomado del arte de las ventas. Vamos a dar inicio en honor a la puntualidad. Voy a tomar asistencia, que solo están ahorita 5, pero para que quede ya en la grabación quienes estaban puntuales. Solo que aquí quizás ya no los voy a llamar uno por uno porque son poquitos y así no. No menciono los 25 que tengo en lista, sino que de una vez les voy a poner la asistencia a los que están conectados. Hoy estamos fecha 17, ¿verdad? Solo me permiten un momentito que les voy a poner en este momento su asistencia. Manuel Moya, Ulises Pérez. Edwin Mario.
Bien, voy a compartir pantalla. Bien, buenos días a los que van entrando. Estoy tomando la asistencia solo con los que están conectados. Después, como a las 7:30 por ahí, voy a pasar la general. Voy a comenzar ya. Nos habíamos quedado, bueno, habíamos estado viendo un poco sobre el tema de asesor y vendedor. Creo que habíamos avanzado hasta las tareas de un vendedor. Si no me equivoco, nos habíamos quedado acá, en la lámina número 6, donde vimos algunas tareas del vendedor y estábamos por ver las características de un vendedor. Decíamos ese día, el jueves, que había que realizar actividades de comercialización de bienes o servicios, que podía ser una persona física o jurídica, que poseen un papel fundamental en una organización, desempeñando operaciones comerciales que impulsan también la economía. Sus ganancias pueden ser en función del mercado, estilo de comercialización, contratante o producto ofrecido. Puede estar asociado a una empresa que le retribuye los servicios prestados o trabajar de manera independiente. Y también hablábamos que para realizar la actividad de venta se apoyan en diferentes estrategias de marketing. Aquí ahorita más o menos estaríamos haciendo un feedback de lo visto el jueves, por último, así rapidito, y vamos a pasar a tema nuevo. Hoy vamos a cerrar la sección número 1 y ya entre miércoles a jueves estaríamos, perdón, martes, miércoles y jueves estaríamos terminando, empezando y terminando la sección 2, para que la otra semana nos vayamos con la sección número 3. Y según mi calendario, pues la última semana, o sea, la que empieza el 31, terminamos el 4 porque el 2 tenemos asueto. Vamos a estar viendo la sección número 4, ¿verdad? Entonces vamos a pasar con las 5 funciones de un asesor de ventas. En la parte, como ya combinamos, decíamos la vez pasada que lo mejor era combinar, ¿verdad? Cuando ya combinamos los dos nombres, el asesor de ventas tiene que analizar las condiciones del mercado, definir los públicos de interés, diseñar las estrategias de venta, optimizar los canales de una venta de una compañía y preparar a los profesionales de ventas. Hablábamos el jueves en la parte de analizar las condiciones del mercado, que una empresa no podía de repente lanzar un producto sin antes haber considerado cuáles son las necesidades de los consumidores y cuál es la competencia a la que se enfrenta. Entonces, que esta es una de las principales funciones de un asesor de ventas, hacer como este análisis. Los profesionales del área deben ser capaces de distinguir las, digamos, fluctuaciones en el mercado y proponer áreas de oportunidad en las que una empresa puede incidir comercialmente. De otro modo, las compañías no tendrían un medio para asegurar ganancias ni un público de seguidores. También habíamos hablado de la parte de definir los públicos de interés, ¿verdad? En esta oportunidad decíamos que acá nosotros tenemos que ir como también segmentando o separando cuáles son esos grupos. Una vez que el asesor de ventas sepa qué nichos de mercado existen y cómo pueden ser capitalizados, deberá definir como un universo de prospectos que estén interesados en la oferta comercial que la compañía está ofreciendo. Entonces, para esto, el profesional de ventas lo que debe es distinguir los hábitos de consumo de un grupo específico de consumidores, las tendencias en el sector de interés y las ofertas de la competencia. Solo por medio, digamos, como haciendo este ejercicio, es que se puede comenzar la producción de un bien. Y cuando hablamos ya de diseñar las estrategias de venta, los asesores de ventas generalmente
son quienes acompañan a las empresas en la creación de una metodología de ventas. Entonces, esto involucra la interacción que se tiene con los clientes. Por eso también una de las funciones de los asesores de venta consiste en conocer los recorridos de compra de los consumidores y gestionar algunas operaciones comerciales con el fin de generar el mejor plan de venta e incluso las opciones que tendrían los clientes para adquirir el producto ofertado, ¿verdad? Entonces, estos profesionales deben acompañarle durante la negociación con los clientes para asesorarle durante un trato comercial, buscando que lo que más le convenga también al negocio y al cliente. La idea es que los dos ganen. Fíjense de que, y yo les decía el jueves, ¿verdad? Esto es conocido como el proceso de venta, donde todos pasamos por esas cinco etapas que habíamos mencionado. Optimizar los canales de venta de una compañía, pues ahora en día existen múltiples plataformas que facilitan la gestión de venta por parte de una empresa y los procesos de compra por parte de los consumidores. Entonces, el comercio electrónico y el inbound marketing, por ejemplo, han ayudado a cubrir como esas necesidades por parte de los asesores de venta. Entonces, la realidad es que son más necesarias que nunca, ¿verdad? Detrás como de esta implementación de estas plataformas, siempre debemos encontrar un analista de venta, siempre tenemos que tener a alguien ahí, un humano, ¿verdad? Haciendo este monitoreo que sea pertinente de estas estrategias y que en caso de ser necesario busque pues, otras soluciones o herramientas para generar más clientes, más contactos, más tráfico, más leads, más seguidores. Por eso también estar constantemente como actualizándonos en las tendencias de venta. Y en el uso también de estas plataformas es esencial para ser un buen asesor de ventas. Hay que preparar a los profesionales en las ventas. Siempre los asesores deben de estarse entrenando constantemente, deben de estarse capacitando, ¿verdad? Un asesor de ventas no puede cerrar de repente todos los tratos comerciales de una empresa. Entonces, esto se vuelve especialmente cierto, digámoslo así, cuando las empresas ofrecen sus productos y servicios a millones de personas. Entonces, en realidad, los asesores y asesoras de ventas solo deben como fungir como estrategas que generen ideas para la venta de productos para asesorarse financieramente y comercialmente. Entonces no son ellos quienes llevarán el producto al consumidor final, al final somos asesores. Para cumplir, digamos, con esta misión, los asesores requieren del apoyo de un departamento de ventas que incluya un importante número de gestores. Ellos serán quienes generen los leads, los clientes nuevos y quienes deberán concretar las ventas. Entonces, esto solo lo podrán hacer después de haber sido preparados por el asesor de ventas en materia comercial y, por supuesto, tener como una estrategia y metodología de ventas que los líderes comerciales les hayan definido anteriormente. Entonces, es importante que todos nos entrenemos en esta parte. Porque siempre que tengamos contacto con los clientes es necesario estar entrenados constantemente. Además que esta parte, digamos que ayuda también a motivar al personal a sentirse como, digamos, a sentirse parte de la compañía, porque la compañía está invirtiendo tiempo y dinero para que ustedes sigan preparándose. Están las 10 habilidades y en estas nos habíamos quedado, que eran las 10 habilidades esenciales de un asesor de ventas, que estaba el tema de la adaptabilidad, la resiliencia, el análisis estratégico, el compromiso, la persistencia, el liderazgo, la facilidad de palabra, la escucha activa, la asertividad y la colaboración. Y me recuerdo que les dije en esta oportunidad el jueves, les dije, por favor, veamos la lámina 10 y leámoslo, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, aquí en el les voy a compartir antes que se me olvide las presentaciones, aunque creo que ese día se las pasé todas, o no me recuerdo. Ahí si alguien me recuerda, porque si no, en ese momento yo se las voy a compartir antes que se me olvide de nuevo, porque hoy cerramos ya la unidad, entonces ya podemos tener todo el material. Ya se las voy a compartir, permítanme. ¿Alguien me puede mencionar alguna de estas palabras si ya la había oído, si ya la conoce? Si más o menos tenemos alguna idea de las palabras que estábamos mencionando acá a continuación, por aquí hay varios chats, yo creo que es la asistencia la que están
Poniendo, ya voy a tomar asistencia en unos 10 minutos. Y si no hay nadie, vuelvo a poner pantalla, permítanme para que las podamos ir viendo una a una. Acá se las pongo en pantalla. Como decíamos entonces el jueves pasado, esas son habilidades esenciales que debe de tener un asesor de venta. Por ejemplo, cuando hablamos de la adaptabilidad, entonces acá en el mercado, como están en constante cambio, ¿verdad? Entonces, una empresa exitosa requiere asesores de venta que tengan esa capacidad de adaptación para enfrentarse a los nuevos retos. Por ejemplo, en ese sentido, la capacidad de innovación es una de las habilidades mayormente cotizadas entre estos profesionales, ya que muchas veces las fórmulas clásicas de ventas dejan de funcionar y se necesita la integración de nuevas metodologías y herramientas de trabajo. Entonces es importante que ustedes cuenten con esta habilidad. Por ejemplo, el hecho de que no sé cuántos aquí ya habían anteriormente recibido un curso en línea, pero si algunos no lo habían recibido, tener como esa voluntad de adaptarse a esta nueva capacitación que se les está ofreciendo como empresa, es una habilidad que se destaca. Entonces, vamos a ver, de los que están aquí, levántenme la mano quienes ya habían recibido una capacitación por parte de la empresa, no en otro lado, sino que por parte de la empresa, quienes ya habían recibido una capacitación. Luis Antonio está levantando la mano por ahí, excelente. ¿Virtual o presencial, Luis Antonio? Levantando la mano Manuel también, Manuel Moya, muy bien. ¿Virtual o presencial, Manuel? Luis Ramos también, excelente. Tal vez me ayudan diciéndome en qué modalidad aquí en el chat. Si no pueden abrir micrófono. Eso es importante, ¿verdad? Saberlo. Imagínense, y de ahí los demás no habían recibido. Entonces, de ambas formas, dice Manuel, excelente, ¿va? Entonces, que ustedes tengan como esa disposición, ¿verdad? Porque pasa que a veces cuando no hemos recibido nada de virtualmente hablando, hay muchas personas que se ponen una barrera, ¿verdad? Por miedo, porque piensan que puede ser difícil, porque nunca han usado la herramienta y no les gusta a veces ir atrás que los compañeros, pero la ventaja también de esta modalidad es que nos da como el espacio de poder explicar un poquito cómo funciona. Por ejemplo, el primer día de clases normalmente, ¿verdad? Como hicimos en la vez anterior, se hizo una presentación en la pantalla de la plataforma, etcétera, ¿verdad? Y se va enseñando, se les ha dado constante seguimiento en el WhatsApp para que ustedes no vayan a dejar de hacer los laboratorios. Y miren, traveseando, traveseando, se aprende, esa es parte de la adaptabilidad, es parte de que ustedes se comprometan, digamos, a poder decir, bueno, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar, ¿verdad? Estar pendiente de tener datos, de poner internet o de estar en algún lugar donde se puedan conectar para poder hacer la clase. Yo sé que es bien temprano, pero y yo sé que ustedes entran como a las 9 y algo a trabajar, pero por lo menos durante esta capacitación, si no tenemos la, digamos, internet en nuestra casa, pero podemos llegar a una de las tiendas temprano a conectarnos o pasar por un café donde haya wifi o algo, es parte de la adaptabilidad, porque le nace a usted hacerlo con tal de no perderse las sesiones, porque la empresa está invirtiendo en esa parte. Entonces, es parte de, yo creo que todos en nuestro trabajo tenemos que buscar como esa adaptabilidad. Si nos gusta lo que hacemos, pues entonces buscamos tener esa adaptabilidad a cumplir con lo que se nos solicita, vaya. Por ejemplo, a mí me encanta dar capacitaciones, seminarios, dar clases, a mí me fascina. Yo ya trabajé mucho en el área comercial y empecé a capacitar dentro de mi área y ya después de la pandemia fue como, bueno, hoy sí ya me voy a comprometer con más empresas a quedarme ya solo dando clases, ya no volver al área comercial como tan de lleno en la práctica porque ya pues ya soy mamá, ya tengo que estar más pendiente de una niña, ya tengo que llevarla al kinder, entonces yo, ¿qué puedo hacer para seguir en mi rubro pero que me guste y cabal, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, me voy a quedar
preparando seminarios en el área, de repente hago un proyecto, si me llaman, mire, de una empresa que les haga una asesoría, se las hago, si me llaman de que les capacite a un área de venta, se lo voy a capacitar y así, ¿verdad? Entonces ya ando siempre en el área, pero ya no vendiendo directamente, a menos que me llamen para algún proyectito, para montar algún área de ventas, para de repente capacitar alguna supervisión o algo, allá voy, ¿verdad? Pero son proyectos cortos porque yo ya tengo contratos largos ya en universidades y tengo contratos en otras empresas que dan cursos como estos. Entonces, pero ¿por qué el tema de la adaptabilidad va adaptado a mi ejemplo? Porque yo, por ejemplo, cuando me dijeron de este curso que iba a ser a las 7 de la mañana, fue como, bueno, déjenme mover algunas piezas porque como les digo, yo tengo que llevar a mi hija al kinder, el kinder lo abren a las 7, tengo otro trabajo los miércoles y jueves donde me toca ir presencial de 8 a 12, entonces tendría que averiguar a qué horas abren el parqueo de este lugar porque el de mi trabajo lo abren hasta las 7, tengo que buscar un parqueo en la zona porque es en el centro de San Salvador para ver si puedo entrar temprano y que me pueda abrir el edificio de la persona que lo cuida y tuve que mover algunas piezas, ¿verdad? De decir también a mi empleada que me ayuda con la niña, a mí de esos días usted le va a tocar como preparar la lonchera, darle el desayuno, yo se la voy a cambiar a las 6 de la mañana, pero usted le toca. Pero cuando me voy más temprano, que es los miércoles y jueves, le tocará hacer eso y eso. Me dijo, sí, hablé con mi esposo, mira, tú puedes llevar a la niña y sí. Entonces, al mover todas esas piezas, fue que yo dije, sí, sí puedo apoyarlos en este grupo porque pude mover esas piezas, pero es parte de la adaptabilidad, de la habilidad de tener esa como disposición, porque no solo se trata de, ay, sí, pues sí, ni modo, me toca, me voy a acoplar, no, se trata de que de verdad usted le nazca hacer las cosas porque se va a adaptar a estos cambios, porque usted sabe que son para beneficio también suyo, no solo de la empresa, sino que buscar también ese ganar-ganar, ¿verdad? Donde todos podemos estar contentos, pero es parte de nuestras habilidades, es decir, mientras a nosotros no nos guste el área comercial, por más que nos den y nos digan, no vamos a adaptarnos. Entonces nos tiene que gustar también lo que hacemos. Y ahí viene también la parte de la resiliencia, ¿verdad? En este sentido, en la resiliencia, en materia, digamos, de negocios, la frustración es más común que el éxito. Un estudio decía que, o dejó ver más bien, que dependiendo del giro de una empresa, solo entre 10 y 15% de los clientes se convierten en ventas reales. Entonces, esto puede ser una mala noticia para algunos asesores de ventas, quienes son responsables de generar la estrategia pertinente del comercio. Aún así, la realidad del mercado no va a cambiar y es imposible que algún asesor pueda generar una estrategia que le brinde el 100% de efectividad. La modestia y la resiliencia son habilidades que debemos buscar entre nuestros asesores, ya que no pueden aferrarse como a una idea y por el contrario deben aprender también del fracaso de una estrategia para innovar con un mejor plan. Pasa, y esto es bien común en el área de ventas, que si nosotros no tenemos como la habilidad, por ejemplo, del manejo de la frustración, es bien común que los asesores de ventas o los vendedores o las personas que son las encargadas de atención al cliente o atención de servicio se desmotiven. Y ahí es donde vamos hablando de la habilidad anterior, ¿verdad? De la adaptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos desmotivados? Miren. No hacemos nuestro trabajo al 100, entonces las estrategias, además de que son el tema de las ventas, es una cosa complicada, es decir, tenemos que estar trabajando día a día, no es que los clientes caigan del cielo, ya quisiéramos todos que cayeran del cielo, pero no es así. Entonces, el manejo de la frustración es importante dentro de este tipo de trabajo, dentro de este rubro, de decir, ay, Dios mío, ¿verdad? O sea, que lo que pasó ayer no me afecte hoy. O sea, llegar con otro chip, con otra actitud. Todos los trabajos tienen sus momentos, ¿verdad? En donde uno, hay tiempos más presionantes que otros. Hay tiempos en donde ya estamos como a tiempos más cortos. Por ejemplo, ahorita ya hay muchos que están afligidos porque ya estamos a qué, a nada de terminar el mes y probablemente cuando revisan sus números no van tan bien que digamos, ¿verdad? Entonces,
Ahí es donde algunos pues tienen ese momento en donde se frustran, en donde dicen no voy a cumplir la meta, ¿qué voy a hacer? Necesito un milagro, dicen, para poder cumplirla, ¿no? Entonces, esa parte es donde yo digo, no podemos frustrarnos, no podemos desmotivarnos por eso. O sea, la resiliencia es algo que ayuda a que también nosotros nos automotivemos. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar si no cumplo mi meta? Probablemente me den una acción de personal, una sanción, y lo más terrible, que probablemente me despidan. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses me dan a mí para que yo pueda recuperarme? Normalmente, cuando usted no cumple la meta un mes en ese tipo de rubro, el siguiente mes le ponen más presión y le dicen, ya no puedes pasar un mes así más. O sea, todos tenemos derecho a un mes malo, pero no a 3 meses malos seguidos. Peor aún, ¿verdad? Seguidos es. Entonces, obviamente buscar como la parte, las herramientas o la parte motivacional, es decir, cómo me motivo. Y a veces por eso también existen este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Este tipo de programas en donde dicen, miren, para que no, porque hay gente que está bien preocupada, hay gente que dice, Dios mío, el otro mes no paso, del otro mes no paso. Entonces, las empresas buscan como, no, o sea que no, porque esa preocupación tampoco ayuda, ¿verdad? Entonces es como, no, 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 no. O sea, motivémoslos, pongámoslos a que hagan esto, a que hagan lo otro, para que agarren energía, para que agarren fuerza, que respiren otro aire. Si fuera presencial, fuera hasta más divertido, ¿verdad? Pero imagínense ahora, ¿verdad? Con tantos tráficos, aunque ustedes andan en moto, pues, pero a las 7 de la mañana estar todos como coincidir en el mismo lugar y puntual, si imagínense que conectarse les cuesta trabajo estar puntuales, ya no me imagino yo presencial, ¿verdad? Entonces, pero es también porque es parte de los hábitos, es decir, tener el hábito de decir, bueno, me están diciendo que hoy voy a entrar a las 7. Me tengo que levantar más temprano, ¿verdad? Bueno, ya sé que es con internet desde el domingo, yo entonces tengo que ver cómo hago para tener internet y buscar como esas soluciones, ¿verdad? Entonces, miren, yo no les puedo explicar. El jueves pasado, que era primera vez que yo iba a irlo a dar desde donde trabajo presencial, desde la primera vez que me iba a reunir con ustedes desde otro lado y no de aquí de mi casa, yo me levanté a las 4:30, creo, de la mañana. Me alisté y me fui a las 6:20, ya estaba yo en ese trabajo que tengo, pero me fui temprano porque aparte que tenía que estar a las 7 conectada con ustedes, tenía que saber, porque estaba insegura con lo del parqueo que les digo, porque el que esté enfrente de la empresa había dicho que abría a las 6, llegué a las 6:20 y estaba cerrado, gracias a Dios había uno más abajo. Ahí mismo en el centro, que estaba abierto y lo abren desde las 6 de la mañana, y yo llegué a las 6:20 y el muchacho me dijo, le pregunté cuánto me iban a cobrar porque el de mi oficina a esa hora está cerrado. Entonces me dijo, ya me dijo el precio, y le digo yo, mire, ¿sabe qué? Lo voy a dejar aquí, voy a venirlo a traer a las 8 de la mañana y lo voy a pasar al parqueo de mi oficina porque salgo hasta como a las 3 de la tarde, le dije, y realmente pues no me sale, ¿verdad? Pagar el parqueo todo el día. Sí, está bien, me dijo el muchacho. Y caminé como una cuadra y media ahí en el centro para llegar al edificio, pero la persona que cuida el edificio, como me estaba esperando, me vio pasar y le dijo, mire, está cerrado, me dijo, me voy a ir de ahí abajo. Y me quedó esperando el muchacho para que yo no caminara sola, dice él, vea, pero me estaba viendo desde lejos y me venía y me fui caminando hasta el edificio, y llegué, me conecté, miren, hasta desayuné, porque llegué súper temprano, porque yo sabía mi compromiso de estar conectada con ustedes para darles la sesión 4, ¿verdad? Entonces, esa parte es lo que a veces uno dice, ay, ¿verdad? Me tengo que levantar temprano y puede ser que algunas cosas digan, ¿y será que van a estar conectados y no se conectan a tiempo? Y así como hay frustraciones en el área de venta, así todos tenemos una parte de frustración en nuestros trabajos, todo algo nos desmotiva. Entonces, yo cuando no los veo conectados, yo digo, ¿será que no les gusta la clase? ¿Será que no están interesados en aprender del contenido? Y si yo me dejara desmotivar por todo eso, capaz el segundo día ya no les hubiera dado la sesión, ¿verdad? Pero no, realmente con dos que estén, con uno que esté, a mí ya me motiva a que hay alguien que esté interesado en aprender y seguir adelante. Entonces esas son las cosas que uno dice, bueno, hay uno ahí que esté interesado, a ese voy a entrenar, a ese voy a capacitar.
Entonces, esa parte es la parte de la resiliencia, ¿verdad? Tomar como a bien no solo las cosas buenas, malas, sino que todo lo bueno también hay que recalcarlo. El problema es que a veces le damos más prioridad a todas las cosas malas y no a las buenas, porque es que son menos, no importa, pero esa es la que nos va a hacer que nos levantemos. Está la tercera habilidad, que es el análisis estratégico, una habilidad central que debe buscarse en un asesor de ventas. Es que tengo una capacidad de análisis estratégico muy bien desarrollada. Si los asesores o asesoras no son capaces de ver el panorama completo y de generar un plan de acción definido, lo más probable es que la estrategia nos falle o se vea comprometida en algún momento. Por el contrario, un buen asesor de ventas debe de ser capaz de generar ideas con sentido y de priorizar elementos de forma constante y rápida. Entonces, esto implica, además, que conozca las habilidades de su grupo de trabajo y que sepa en qué momento puede aprovechar sus fortalezas para potenciar su plan. Miren, no hay nada mejor que un líder identifique cuáles son las fortalezas de cada una de las personas que conforman su equipo. Porque ya identificando cuáles son las habilidades en las que unos son buenos y otras en otros, se complementan. Por eso son un equipo, porque se complementan. Y después viene el compromiso. Un asesor de ventas debe de tener un alto nivel de compromiso. Por un lado, debe responder ante las necesidades comerciales de una empresa. Mientras que por el otro, debe buscar ofrecer la mejor alternativa para los consumidores. Si no existe este compromiso, lo más probable es que se generen ideas a medias y que no haya un plan de seguimiento de atención al cliente. Recuerden que los profesionales de venta deben de centrar su interés en ofrecer la mejor experiencia posible a los consumidores, con el fin de que estos prefieran a nuestra marca en un futuro. Por esto es que debemos comprometernos cómo brindar experiencias de compra y ventas de calidad. Después está la persistencia. La perseverancia lo es todo a la hora de cerrar un trato comercial. Algunos estudios de marketing sugieren que uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan las empresas es que más del 40% de los profesionales en ventas suelen rendirse tras una negativa por parte del prospecto. Y recordemos que los no ya los tenemos ganados desde que empieza el día. Ya tenemos los no ganados. Lo que tenemos que buscar es el sí. Los asesores de ventas no deben hacer el rechazo al final de una operación comercial, sino que deben considerarlo solo como un paso que puede desembocar en el futuro en una compra. O sea, para ello la perseverancia es fundamental. Los asesores deben inculcar estabilidad entre sus trabajadores y optimizar estrategias que dirijan al consumidor desde diferentes ángulos para que la insistencia rinda frutos. El liderazgo, pues como hemos dicho anteriormente, los asesores de venta no deben ser confundidos como los representantes de venta. En realidad, los asesores son los estrategas que lideran los departamentos comerciales y que deben diseñar los modelos de venta y las metodologías para acercarse al cliente. Por eso es que su papel como líderes es fundamental para que este departamento funcione correctamente. Los asesores de ventas deben de aplicar las metodologías que proponen en tratos comerciales y retroalimentar también a los recursos humanos de la unidad. Y de ahí también la facilidad de palabra. Si bien la capacidad de comunicarse eficazmente es necesaria para la gran mayoría de los profesionales, en el caso de los asesores de venta, esta habilidad es más que fundamental. Un asesor que no es capaz de comunicar información de manera clara y fehaciente probablemente podrá en apuros, ¿verdad?, a las compañías y provocará la toma de malas decisiones comerciales. Por el contrario, los buenos asesores y asesoras de ventas deben ser capaces de ordenar sus ideas rápidamente y comunicar una opinión informada durante un proceso comercial o una negociación. Además, debido a su figura de liderazgo, es deseable que puedan transmitir el plan de ventas y la estrategia a implementar al departamento comercial. Miren, el tema de la facilidad de palabra es algo que nosotros debemos de practicar, porque eso es de práctica. Muchas veces yo he tenido estudiantes que me dicen, es que fíjese que a mí sí me gusta esta área comercial, pero yo no soy bueno para hablar, yo soy bien, me da pena, me dicen. Y yo, pero le gusta, sí, pero me da pena. Y miren, parece contradictorio, pero realmente sí se encuentra,
Se encuentra gente que le gusta, por ejemplo, el marketing, pero son penosos, son introvertidos y creemos que el marketing es solo para gente extrovertida, pero realmente no, porque si usted es introvertido, pero tiene las ganas de aprender y además se deja guiar, puede llegar puede llegar como a resaltar y a relucir, digamos, y a explorar y a explotar esta habilidad de la facilidad de palabra. Miren, bueno, yo a todos nos pasa, así les digo, a todos nos pasa. Yo me recuerdo en la universidad, yo ya trabajaba, ya había tenido jefatura, ya dirigía equipos y en la U me costaba exponer, fíjense, me costaba llegar en público yo y mis profesores que sabían a lo que yo me dedicaba, hasta ni me creían, pues decían que yo quizás no quería exponer, que yo quizás no quería hacer la evaluación. Bueno, tuve un profesor que me decía que yo me la picaba. Es que vos como ya tenés trabajo, crees que esto es innecesario, que no sé qué, y yo no, para nada, o sea, realmente no me gustaba, no sé, no me gustaba exponer, no me gustaba, yo pagaba los diferidos para no exponer. Entonces una vez un profesor me sentó y me dijo, un profesor de la universidad, que usted sabe que en la universidad usted es uno más, vea, pasa desapercibido, es raro el profesor que se siente y le dice, usted tiene potencial, pero lo que pasa es esto y esto. Es raro los profesores que hacen eso y también no lo hacen con todos los alumnos. Entonces, miren, yo me recuerdo que ese profesor un día me sentó, mire, y era el que más mal me caía, miren, yo decía, ay, este señor, porque solo nos ponía tareas tan yucas, yo decía, Dios mío, y realmente las leerá, ¿verdad? Entonces yo no congeniaba con él, y como yo pasaba trabajando, yo sentía que nos saturaba de tareas, y yo decía, Dios mío, este señor cero empático, o sea, yo decía, él no sabe todo lo que uno hace en el día como para dejarle un montón de tareas, ¿sí? Yo no congeniaba con él, pero fue él el que me sentó, fíjense. Y me dijo un día, bueno, me dice, ¿y cómo es que quieres ser mercadóloga si no te gusta hablar en público? Yo no te entiendo, me dijo, ¿te dedicas a esto? Yo ya trabajaba en un hotel de playa en esa época y en ese hotel yo era la supervisora de 6 ejecutivas de ventas, fíjense. Y a mí me tocaba y tenía mis propias cuentas VIP de parte del hotel y a mí me tocaba andar en reuniones con empresas grandes para convencer a estas empresas que hicieran todos sus eventos allá en el hotel, en la playa. Entonces eran reuniones sociales, de capacitaciones, de trabajo, que, bueno, andaron consiguiendo todo ese tipo de negocios. Entonces mi profesor a mí no me creía. Y miren que una vez le dije, es que mire, ¿sabe qué? Es que es diferente el público, no me gusta el público de la U, porque ahí dentro de los compañeros hay un grupito, le decía yo al maestro, que es bien turbio, decía yo. Mire, ese grupito solo se sienta a oír las exposiciones para ver en qué se lo poncha uno y a mí eso no me gusta, porque si a mí me van a hacer preguntas que sean para aprender, o sea, porque algo no les quedó claro de la exposición, no para buscar hacerle el mal al compañero o a la compañera que está exponiendo. Y ese grupito particularmente a eso se dedica y usted lo permite, le decía yo al maestro, le dije yo al maestro. Cuando el maestro yo le dije eso, que quizás nadie se había atrevido, porque yo le decía, mire, ¿sabe qué pasa? Que yo en el colegio, yo no me dejaba, pero en la U es distinto, le dije yo, y lo que va a pasar es que me voy a generar un conflicto y estos van a ser mis colegas y yo no sé dónde me lo voy a encontrar. Entonces, si yo, por eso no expongo, porque no me gusta cómo me tratan cuando estoy en el escenario, y entonces va a haber un momento en que me van a sacar mi panda, le dije yo, y me voy a poner al tú por tú con estos compañeros y a saber dónde me los voy a volver a encontrar, y eso es lo que yo no quiero, generar un conflicto en la clase porque usted no pone un alto. Entonces, solo eso le dije al profesor, miren, y cambió totalmente. Un día les paró el carro a ese grupito porque lo hacían con todos, no vayan a creer que solo con mi grupo de trabajo, con todos. O sea, yo solo trabajaba con una persona porque nadie quería trabajar con nosotras dos porque las dos pasábamos trabajando todo el día, entonces no teníamos tiempo de estarnos reuniendo. Entonces, cuando era de hacer grupos, nadie, no, con ellas dos, no, porque nunca se reúnen, que no sé qué, pero nosotros hacíamos nuestro trabajo en la noche y a nadie le gustaba reunirse de noche, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa, entonces nos tenían como las que ni se reúnen y además salíamos bien en las notas y entonces nos odiaban por eso. Entonces teníamos como esa barrera de parte de ese grupo, compañeros, porque ellos se mataban. Y les costaba salir bien y ellos quizás creían que nosotros no nos matábamos porque no nos veían todo el día en la universidad, ¿ve? Pero como cada quien hace las cosas en sus tiempos, entonces a nosotros
Nos ayudó un montón el tema de la perseverancia y la adaptabilidad con esta compañera para lograr vencer como esa parte, esa barrera que nos habíamos puesto de la facilidad de comunicación. Imagínense ahora cómo da vueltas la vida que yo ahora me dedico a eso. O sea, yo ahora hablo todos los días, hablo en público, todos los días con diferentes grupos. Entonces, y de hecho, esta conversación con este maestro le dio un giro muy importante a mi carrera, porque de verdad que cuando yo me quité esa parte, esa barrera, yo después tuve otras oportunidades de trabajo que yo había rechazado anteriormente por lo mismo, porque decía, ay, no, yo no quiero, me siento más cómoda trabajando con 10 personitas, yo solita en mi zona de confort, en donde yo voy a ir a hablar y solo yo sé lo que voy a ir a hablar del hotel que vendo, a estar hablando en otro lado, ¿verdad? Haciendo un speech ordenado, pero después tuve una oportunidad laboral muy buena en donde me tocaba dar capacitaciones todos los domingos a 6 grupos diferentes y era para vender libros, imagínense. Entonces yo tenía que hacerme un speech de concientización para que estos padres de familia se levantaran a comprar los libros en este editorial. Entonces, todo eso era en público, en hoteles grandes. Imagínense si yo nunca me hubiera quitado esa barrera que había puesto, porque no era ni miedo, o sea, a mí me gustaba hablar y yo había sido entrenada para eso, pero era, saber, me había puesto esa barrera hasta que este maestro me dijo un día, si no la vences, no vas a lograr hacer la carrera que querés. Y ahí viene el tema de la escucha activa, ¿verdad? Cuando uno realmente le pone atención a esas palabras, cuando uno realmente entiende para qué se las están diciendo, también ayuda. Y la escucha activa se aplica con los clientes, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos una escucha activa con los clientes, no logramos comprender cuáles son las necesidades que el cliente ha reconocido y que nosotros se las tenemos que cubrir. Pero si no escucho, si no escucho bien al cliente, ¿cómo se las voy a cubrir? Después viene la asertividad. En esta de la asertividad es una habilidad que todos debemos de tener a la hora de afrontar problemas y va de la mano con las habilidades de comunicación. Esta herramienta ya permite que haya claridad en lo que se dice y existe, apertura a las opiniones de los demás y lo que es un elemento fundamental a la hora de hacer un trato comercial. Hay que tener en mente que durante esta negociación no se trata de sacar provecho del otro, sino de buscar la mejor opción en la que todos salgan ganando. Y después la colaboración, ¿verdad? Los asesores de ventas no trabajan solos y deben ser integrados en las dinámicas globales de una compañía. Por eso es que les tienen que ser capaces de trabajar en equipo y colaborar con todas las áreas de producción. Eso tiene que ser esencial. Entonces hemos venido revisando que un asesor de ventas debe estar presente durante toda la cadena de producción y participar activamente en el diseño y creación de soluciones comerciales, porque son ellos quienes conocen mejor al mercado. Además, al fungir como líderes de un equipo de trabajo, deben de poder unir fuerzas para lograr sus objetivos, ¿verdad? Entonces, hoy ya sabemos cuál es el papel importante que desempeñan los asesores de ventas y nos tenemos que sentir familiarizados con estas habilidades porque tenemos que poseerlas, ¿verdad? Y si no, si usted siente que una le falta más que la otra, pues hay que empezarla a trabajar para integrarnos en nuestro equipo profesional y así poder dedicarnos a cerrar tratos, ¿verdad? Con esto estaríamos finalizando el tema de los asesores y vamos a pasar en este momento. Ya le voy a compartir pantalla. Permítanme. Voy a pasar a asistencia ahorita que ya veo que ya está la mayoría. No he pasado asistencia general, así que tranquilitos, ya se las paso. Y vamos a ver en estos minutos que nos quedan el qué es el Buyer Persona y cómo crearlo, y también cómo prospectar en Google, en redes sociales y eventos de networking, cómo crear nuestra propuesta de valor para el Buyer Persona también es importante. Igual ya les voy, hoy sí ya les voy a compartir todo porque ya estamos, ahora terminamos la sección 1. Y ahí les estaban diciendo, yo me fijé en el chat que la semana pasada, todavía viernes creo que fue, les dijeron que no olvidaran que deben de hacer los laboratorios, ¿verdad? Hasta el 4 creo que les decían. Entonces, por favor, para que tomemos en cuenta eso, porque deben de estar ahí completo, ¿verdad? Completa la plataforma también al mismo tiempo, más los que se conectan con puntualidad y que no han faltado a clases, deben de tener todo completo, ¿verdad? O sea, todos, pues, pero los que están más puntuales, que no han fallado en nada, con más razón todavía, ¿verdad? Tienen que tener la plataforma. Voy a pasar lista y por favor, cuando diga su nombre, me dice presente. César Alberto Miranda Cruz.
César Alberto Miranda Cruz, Edenilson Emanuel Mejía, Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin, a los que no menciones porque ya los había visto conectados desde temprano. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Presente. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Jorge Alfredo Hernández Mejía. Presente. José Enrique Canales González. José Enrique Canales. Espérate, cero tú. José Enrique Canales. José Ernesto Cruz Figueroa. José Ernesto Cruz Figueroa. Por ahí hay un micrófono abierto, si me ayudan a cerrarlo. José Luis Ramos Chávez. Presente. Gracias. Luis Antonio Serrano Clavel. Presente. Luis Antonio. Presente. Gracias. Marvin Alejandro Escobar. Salvador Moisés Portillo. Presente. Gracias. Samuel Eduardo Ferrer. Wenceslao Palma Quintanilla. Wenceslao. William Alexander Cantor. William Alexander Cantor. Bien, a todos los que no mencioné es porque ya los había visto conectados temprano. Bien, presento nuevamente pantalla para que veamos un poquito sobre qué es un buyer persona. Esta es rápida, esta presentación. Miren, acá pueden ver en pantalla básicamente los elementos, ¿verdad?, que necesitamos. La frase buyer persona hace referencia al cliente ideal, o sea que se utiliza en prácticamente cualquier curso que esté relacionado con las ventas y el marketing y la atención al cliente, ¿verdad? O que sea, o algún artículo u otros materiales educativos que tengan que ver con esta área, se ocupa esta palabra. Muchos negocios asumen, fíjense, que todo el mundo tiene un buyer persona, que todo el mundo lo conoce y que sabe cómo utilizarlo. Entonces es un concepto que incluso los negocios ya establecidos necesitan usar para redefinir el perfil de su audiencia y aún más importante para los que acaban de crear su estrategia de marketing. Entonces le dice que el buyer persona es como esa persona ideal, el cliente ideal que todas las empresas queremos, ¿verdad? Entonces los pasos a seguir para crear el buyer persona es que debe de tener el perfil general primero de la información demográfica del cliente, el comportamiento, los objetivos y metas, los retos y desafíos, cómo ayudarle, las objeciones que más se van a escuchar y crear, por supuesto, un mensaje en donde le podamos ayudar al cliente a resolver lo que anda buscando. Entonces viene siendo una figura ficticia, fíjense bien, porque obviamente, como les digo, todos queremos el tener el buyer persona, todos quisiéramos tener ese cliente ideal, ¿verdad? Que ni siquiera le roguemos y que de un solo nos compre, si nos puede comprar todo lo que nos toca vender en el mes, mejor todavía, ¿verdad? Entonces, viene siendo esa figura ficticia o viene siendo un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto. Entonces, normalmente se ocupan algunas plantillas para poder irlo elaborando y poder que cuando ya nos toque con el cliente de verdad, acercar lo más que se pueda a la plantilla, ¿verdad? Entonces, este se utiliza, como les digo, en prácticamente cualquier
curso educativo del área, ¿verdad? Pero también tiene como ese concepto, ¿verdad? ¿Qué es el buyer persona? Pues un buyer persona viene siendo la descripción abstracta de nuestro consumidor ideal. Se puede basar en datos cualitativos y cuantitativos de una investigación de mercado, competidores y perfiles de clientes existentes. Sin embargo, o sea, ¿por qué de clientes existentes? Porque ya es lo más certero, ¿verdad? Sin embargo, generar un buyer persona no consiste como en describir una potencial audiencia de compra de un negocio, sino en generar un conjunto de datos que puedan ser utilizados por los departamentos de marketing, de ventas, de atención y productos para crear campañas que sean basadas en datos e inversiones inteligentes. Entre más yo conozca cuál es el comportamiento del consumidor, más voy a poder generar estrategias nuevas de venta, ¿verdad? Innovar en cuanto al servicio que doy actualmente, que puedo dar para innovar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el buyer persona es importante para los negocios? Fíjense que el buyer persona es importante, acá les voy a presentar en pantalla, porque ayuda a decidir a los negocios hacia dónde vamos a orientar el desarrollo de productos, qué tipo de contenido crear, cómo comunicarse con los clientes potenciales, cómo captar y retener clientes. Entonces, después como de hacer como una primera evaluación del mercado, determinar este buyer persona es como el siguiente paso, pues, para definir las estrategias de marketing, las estrategias de productos y del negocio en general. O sea, al fin y al cabo, el desarrollo de productos y negocios junto con las actividades de marketing provienen de los conocimientos sobre la audiencia objetivo. O sea, los buyer persona, por eso es que ayudan a los negocios a toda esta parte, ¿verdad? Hacia dónde realmente voy a orientar el desarrollo de mi producto, ¿verdad? O sea, que realmente qué tipo voy a crear. Entonces, ya el resultado final, después de todo esto, es, el resultado final es definir un cliente objetivo, es captar la atención de visitantes de calidad, atraer clientes potenciales relevantes y facilitar el proceso de conversión y retención. Ahora, también el buyer persona o cliente ideal puede ayudar en muchos procesos esenciales de la empresa, como el desarrollo de producto, depende de los datos del buyer persona y la jornada de compra, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá les pongo en pantalla, vaya, si sabemos que nos ayuda, por ejemplo, el desarrollo de productos, por eso es que es importante tenerlo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del desarrollo de productos, depende de los datos del buyer persona y la jornada de compra. Aquí los perfiles del buyer persona pueden revelar lo que la audiencia necesita del servicio o producto. O sea, permite a los equipos de desarrollo priorizar las alteraciones en los productos y saber cuándo se deben de realizar cambios importantes en una oferta. Los especialistas utilizan los perfiles de buyer persona para mejorar las estrategias de marketing, desde investigaciones de palabras claves, textos de anuncios, hasta las decisiones de externalización de contenido, y se puede utilizar la información para crear estrategias promocionales que sean más eficaces. Y de hecho, fíjense que algo de lo que íbamos a ver ahora, que es cómo prospectar clientes en Google, por ejemplo, es por eso. O sea, entre más yo conozco a mi buyer persona, más palabras clave sé que poner para que aparecer en los buscadores más comunes, ¿verdad? O en lo que, si el cliente quiere esto, si yo pongo esta palabra, voy a salir en los primeros buscadores de Google, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí también, al conocer los puntos débiles y los retos de los clientes potenciales, los equipos comerciales también pueden utilizar esta información para pulir el tono de las ventas y saber qué aspectos de productos o servicios destacar. Al utilizar la información del perfil del buyer persona, los equipos de servicio al cliente pueden mejorar su trabajo, ya que conocen de antemano los problemas y los desafíos a los que se enfrentan los clientes. También está, bueno, en esa parte es como todos los procesos esenciales, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se benefician, por ejemplo, de la definición de los buyer persona? Y aquí les muestro en pantalla, miren, ahí está. Los equipos de atención al cliente, los equipos de producto, los equipos de venta y los equipos de marketing. O sea, son cuatro equipos los que salen beneficiados a la hora de tener bien definido el buyer persona. Utilizar el perfil del buyer persona para tomar decisiones estratégicas de marketing.
Mejor segmentación de los clientes es lo que sucede. Experiencia de marca personalizada. Identificar a los clientes potenciales de mayor calidad y además la alineación del cross-marketing, ¿verdad? Ahora, acá, en términos de marketing, la información del buyer persona se utiliza para crear mensajes más relevantes y adaptar la estrategia de contenido en función del viaje del consumidor. Entre más nosotros conocemos al cliente, es mejor, o sea, nuestro mensaje lo redactamos mejor y porque transmitimos lo que realmente el cliente quiere oír, o sea, realmente lo que el cliente busca, ¿ya? Entonces, ahí podemos como adaptarlo a lo que el cliente anda buscando comprar. Asimismo, también permite crear experiencias de marca que son más personalizadas. Entonces, los perfiles del buyer persona ayudan a los profesionales del marketing a entender mejor a sus clientes potenciales y actuales y así descubrir qué es lo que los motiva a elegir una opción sobre otra opción. Todos los aspectos del marketing pueden beneficiarse de las características del buyer persona, los emails, la parte digital, sea, el contenido y social. ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola, Lick, una consulta. Sí, yo tengo problemas. Hola, Lick. Hola. No le oigo. No se le escucha. Bueno, seguimos entonces. La pregunta sería, ¿cómo utilizamos entonces exactamente nosotros la información en el área de marketing? Entonces, ahí es donde nosotros, ¿para qué usamos esta información? Realmente se usa porque vamos a generar campañas de comunicación dirigidas a los clientes, a lo que realmente el cliente busca, ¿verdad? La mejor segmentación de los clientes, por ejemplo, nos ayuda un montón a segmentar mejor. ¿Por qué? Porque hacemos marketing para todos esos segmentos que descubrimos cuando hacemos el buyer persona. O sea, no es bueno para las empresas no saber hacia quién vamos a dirigirnos. Los clientes ideales pueden ofrecer detalles esenciales que potenciarían nuestra estrategia de marketing y atraen compradores potenciales que están más cualificados. La experiencia de marca personalizada también, ¿verdad? Con un conocimiento más profundo de los puntos débiles de los clientes potenciales, los especialistas en marketing ya pueden crear mensajes más específicos, ofrecer contenido de forma más eficiente y personalizar ofertas. A veces tendemos a creer que el marketing digital es solo publicar algo en las redes y ya. No, el marketing digital es más profundo. O sea, si nosotros no sabemos generar contenido, por gusto vamos a tener redes sociales. Si la cosa es llamar a la acción, no solo que el cliente me vaya pasando y si ve algo bonito me puche, no. O sea, realmente tener contenido, ¿verdad? Identificar a los clientes potenciales de mayor calidad. La creación de contenido es solo la punta como del iceberg, ¿verdad? Del marketing, la distribución, el alcance son igual de importantes. El perfil del buyer persona debe mencionar también dónde, o sea, dónde el cliente pasa el rato, por decirle algo, para saber qué canales y plataformas voy a dirigirme con ese contenido específico. Y la alineación del cross-marketing, para mantener la alineación entre los dos distintos equipos de marketing, los profesionales siempre pueden revisar los perfiles del buyer persona para asegurarse de que están que estamos realmente satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Nos vamos a quedar hasta aquí en la parte en la lámina número 7. Y mañana vamos a continuar ya con el cierre. Solo son estas 3. Igual les voy a compartir ahorita para que lean, por favor, la lámina 8, lámina 9 y lámina 10 de esta presentación. Y les voy a compartir las anteriores en este momento para que me confirmen de recibido, por favor, en el chat de WhatsApp. Y al inicio de los primeros 10 minutos de mañana estaríamos finalizando con las 3 preguntas: cómo prospectar en Google, redes sociales y eventos networking, para empezar mañana mismo la sección número 2. No sé si el compañero que quería preguntar algo ya se le estabilizó bien su sonido para que haga la consulta.
No hay consultas. Vaya, entonces solo permítanme un segundito, no se me vayan a desconectar. Ya les doy la salida. Solo quiero corroborar el ingreso de las presentaciones. Después voy a leer lo que les han escrito ahí en el grupo, que estoy viendo que hay movimiento en el WhatsApp. Sí, solo decirle que ya tengo problemas toda la mañana para los laboratorios. Es que le escucho cortado, por eso no le comprendo bien qué me quiere consultar. Si quiere me pone la consulta en el grupo de aquí de WhatsApp o en el de o aquí o en el Meet. Vaya, sí, correcto. Gracias, Manuel. Gracias, cabal, ahí estamos. Vaya, miren, ya les mandé las dos primeras, ya les voy a mandar la tercera y la cuarta para que puedan tener ahí el material por si acaso les sirve para los que no han terminado sus laboratorios, aunque el material ya está también en la plataforma, ¿verdad? De hecho, está más amplio porque mis presentaciones son más punteadas y yo les explico, pues, pero si les sirve, ahí están. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí en honor a la puntualidad, porque yo sé que él tiene sus actividades. Gracias por estar acá en la sesión. Invitarlos a que mañana nos conectemos más puntualitos, 7 en punto, si pueden, por favor. Y si no, siempre comuniquen qué les ha sucedido en el chat para que las autoridades estén ahí, pues, atentas, ¿verdad? Muchas gracias a los que están siempre acá puntuales y, pues, feliz inicio de semana. Que les vaya muy bien este día y nos vemos mañana. Se cuidan. Feliz día. Gracias. Gracias, buenos días. Feliz día, Jorge. Gracias, buen día, bendiciones. Gracias, Salvador, feliz día. Gracias, buen día. Feliz día, Edwin. Thank you.